Pues, ¿qué nos toca hoy? Lenguaje. Y antes de empezar nuestra clase de lenguaje, vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que lleguen Jesús y María. Y me acompañen todo el día. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para nuestra siguiente clase, ya me van a decir qué quieren que recemos. Hoy nos toca la letra G. O también, como siempre le escribimos, la letra G. Esta letra ahora solamente la vamos a juntar con con tres vocales. La próxima vez la vamos a juntar con dos. Y la vamos a unir con las siguientes vocales. La voy a unir con la A para que diga GAM. La voy a unir con la O para que diga GO. Y la voy a unir con la U para que diga BU. Yo sé que nos faltan las vocales E y también la vocal I, pero como tiene otro sonido diferente, es por eso que están separadas. Y ahora solamente vamos a ver ga, go y gu. Así que trabajamos con nuestra coquita. Ya, mis amores, trabajamos con nuestro coquito. ¿Qué está haciendo Rosita? ¿Qué habrá hecho ese gatito juguetón? Muy bien. Se enredó con la lana. No se olviden que tenemos que pintar el gatito. Ya. Vamos a repasar. Ga. Go, gu, otra vez, go, ga, gu. Vamos a la parte que está debajo de lo que acaban de pintar. Tengo un gato, una gorra, una soga y una viga. Leemos. Gato, gorra, soga, viga. La segunda fila. Gota, garra, vago, lago. Vamos a la parte de abajo, solitos. Siguiente. Siguiente. Y última. Muy bien. Una vez más. Gorra. Garra. Goma, viga, lago, liga, solitos.
Ahora conmigo. So ga ba go mi ga. Cambiamos de hojita y leemos fuerte. Ga go gu go gu. Gato. No se olviden de repetir esta parte. Ga-ra-go-ri-la. Y ma-go. Cuando trabajemos nuestro cuadernillo de clase, no se olviden que también tienen que leer las sílabas en voz alta. Debajo de esto, casi a la mitad de la hoja, tenemos estas palabras que tenemos que ordenar. Les voy a dar una pauta. La palabra dinero va a ir al final. ¿Por qué? Porque tiene un puntito e indica que hasta ahí acaba la idea. Tengo Gaby. Ahora ordenamos. Poco gana dinero. O Gaby gana poco dinero. Ustedes me tienen que decir cómo se escucha mejor. Y es así como la tienen que escribir a la oración. Debajo de esto tenemos un crucigrama. ¿Qué es esto que está aquí? Un vaso. Aquí tengo una soga. Muy bien. El envase que está aquí, que dice goma, es para guardar dulces. Ahí podemos poner la goma de mascar y los demás dulces. Y este envase se llama dulce ro. ¿Cómo se llama este señor que tiene una capa, una varita y un sombrero? Él es un mago. Muy bien. ¿Cómo se llama esto que nos ponemos en la cabeza para salir a pasear o para salir a la calle cuando hace mucho sol? Un go. Ah, perdón, era una gorra. ¿Cómo se llama esto que prendemos cuando vamos a la iglesia o cuando se nos apaga la luz? Una vela. Muy bien. El animalito que está aquí sentado es un gorila. Y lo que está cayendo de la pila va a ser una gota de agua. ¿Cómo se llama este insecto que tiene muchas patitas que a veces lo encontramos o en las frutas o en las verduras? Un gusano. Los labios, los dientes y la lengua, todo junto hace una boca. Muy bien. Y el animalito que nos da leche, por último, ¿cómo se llamará? Y que su nombre acaba con K. Muy bien, una vaca. Nos vamos a la siguiente. Aquí tengo las oraciones que ahora vamos a leer. Y empezamos por el número 1. Conmigo. Gado se puso mi gorra. Puntito. Y ahora sé que viene la número 2. Leemos fuerte. Gavina
con V y la A, va, vocal solita, a la guna, puntito, y sé que viene el número 3. Tú, estoy empezando con vocal, leemos. Otra vez estoy empezando con vocal. U. Vi. Go. Muy bien. Mis amores, antes que se me olvide, no voy a mandar ni copia ni dictado. Yo quiero que cada uno me mande un audio leyendo estas tres oraciones, solitos, solitos. Cada uno me dirá la número uno, la número dos y la número tres en las oraciones. No necesitan ayuda. Quiero ver cómo estamos en lectura. Si algo no se puede, también me dicen, profe, no sé qué letra es, para que yo después les pueda ayudar. Ahora sí, continuamos. Aquí es repetir. Tengo gato, escribo gato. Tengo gota, escribo gota. Tengo gorra, escribo gorra. En los círculos que están viendo de color verde, ustedes tienen que recortar y pegar de las hojas que están atrás. Y por último, vamos a repasar los números del 1, perdón, del 11 al 20. Tengo el 11, tengo el 12, me falta el 13. Tengo el 14, tengo el 15, tengo el 16, me falta el 17. Tengo el 18, tengo el 19 y tengo el 20. Para la parte de abajo solamente es copiar. Repitiendo, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Mis amores, no se olviden que tienen que trabajar su cuadernillo de clase leyendo en voz alta, fuerte. Así van a aprender más rápido. Recuerden que los quiero mucho y ya nos vamos a estar viendo prontito, prontito.